Para ampliar esta y otras noticias, visita nuestra página web alinstanterd.com. Síguenos en las redes sociales como alinstanterd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Declaro Marín Montumel. ¡Felicidades! El amor al parecer les duró poco a Yailin y Anuel. La pareja, que se mostraban inseparables en las redes sociales, estarían empezando un proceso de divorcio tras un poco más de 2 meses de matrimonio. Medios de Puerto Rico aseguran que la joven dominicana habría puesto punto y final a su relación con el cantante con el fin de volver a su estabilidad emocional. Mientras que en la República Dominicana, el influencer Santiago Matías, una persona muy cercana a la pareja y padrino de su enlace, fue quien publicó la decisión que tomó la pareja formada por Yailin y Anuel. Otro detalle que avispó los rumores de separación fue que Yailin cerró su cuenta en la red social Instagram, donde era muy activa y publicaba constantemente detalles de su relación con Anuel. Sin embargo, hay una cuenta que se llama Yailin AA de Instagram que anda circulando en las redes sociales, que dice que está siendo manejada por la propia Yailin, donde publicó un estado en el que dice: "Señores, mi cuenta fue desactivada. Hasta ahora no sé el motivo. Dejen las especulaciones. Emma y yo estamos juntos, gracias a Dios. Mi país es el final". No se ha confirmado de que esta cuenta sea la oficial de Yailin. Hasta el momento tampoco, pues, Anuel ha dicho nada. Lo que sí es que las redes sociales siguen comentando y diciendo que esta cuenta está siendo manejada por Yailin. Estamos en el patio, ¿eh? Aún se desconoce el motivo por el cual ha tomado la decisión. No obstante, un medio confirmó que Yailin sí está embarazada. Recordemos que en las últimas semanas Yailin, la más viral, atravesó rumores de embarazo debido a que Anuel canceló su gira por los Estados Unidos y dijo que se debía a motivos personales y también a que necesitaba tiempo para terminar su nuevo disco, trabajo que interrumpió por su gira a Europa.